Este, no es un cagueta, que tiene que venir, ¿no? Pues como ella, mira esta manica. Que si me veis un poco pálida es porque eso de venir a una casa abandonada, llevar nada de fantasmas, pues no, no me gusta. No. Tranquila, si no eres la única que está cagada, ¿eh? Pues yo soy Mario y hago de Mónica en Perros Verdes. Mónica es una chica muy, muy particular. Es una chica muy, muy tímida, muy con mucho miedo. Le teme a casi todo el mundo, a todo lo que hay a su alrededor. Ella le teme un montón. Ella es pura inseguridad andante, vaya. Pues aquí está el campeón. No me gusta este sitio. Creo que deberíamos irnos. Yo creo que Rebeca le tiene un cariño infinito a Mónica, realmente. Es como que es su amiga y la ve tan chiquitita como que siente que la tiene que proteger porque Mónica es muy miedosa y es como muy contraria a ella y tiene la sensación de que tiene que protegerla de algún modo. Y mira que Mónica le da miedo todo y no quiere ir a no sé dónde, pero si va Rebeca, Mónica va detrás de ella a la muerte. Es su mejor amiga, es la persona, creo yo, en la que más confía de su grupo de amigos. Y seguimos en el último superviviente. Me he sentido muy a gusto con el hecho de hacer esta serie, con la gente que ha participado en ella. Y aparte de que es uno de mis primeros proyectos en cámara, me siento muy orgullosa y me lo he pasado muy bien. Y espero que todo el mundo también lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado.